La empresa Coraceo y la alcaldía de Ciénega de Oro estudian las posibles alternativas para solventar la problemática ambiental generada en el corregimiento Laguneta por el basurero a cielo abierto que ha funcionado en esa zona por más de 50 años. Tras una visita al punto crítico este miércoles, Coraceo, encargado de la recolección de basuras en Ciénega de Oro, señaló que plantearán la posibilidad a la administración municipal para que un camión recolector ingrese a Laguneta. Bueno, es un punto crítico bastante grande, es una problemática que acabamos de evidenciar acá en el corregimiento Laguneta. Se está mirando la posibilidad y la viabilidad para ver cómo podemos ayudar nosotros como empresa prestadora de servicios de aseo a solucionar este tipo de problemas que se está presentando en este momento. Se está mirando la viabilidad de las vías para el acceso de algún vehículo y mitigar el impacto que está generando este punto. Según plantea la comunidad, para que esta solución sea efectiva, se deberán hacer arreglos en la vía que da entrada al corregimiento, la cual tiene varios baches y en temporada invernal imposibilita la entrada de los recolectores. Tocaría, toca puerta, que la misma administración municipal se encargue de solucionar el problema de la vía para prestar, que nos preste buen servicio a la empresa. Como podemos ver, es un basurero al aire libre que está cerca de cuerpos de agua. Esto es doble problema porque los líquidos que bota la basura lixiviados van a caer a los cuerpos de agua y es una contaminación masiva. Entonces ya tomamos evidencia, vamos a escalar la solicitud y darle una pronta solución a esta problemática que está afectando a Laguneta. Hasta ahora no tenemos solución, pero esa puede ser una posible solución a hacer puntos de recolección de basura en sitios más cercanos, más asequibles, porque aquí, como podemos ver, el camino no permite la entrada de vehículos pesados para la toma de la basura. En Laguneta, cerca de 200 familias depositan residuos sólidos sin control y sin la adopción de medidas en este botadero a cielo abierto.